Los invitamos ahora a escuchar y también a participar de esta mesa que se titula La OIT en América Latina, pasado, presente y futuro. Y primero, y en términos personales, pero también colectivos, quería agradecer a los organizadores por habilitar este espacio para pensar este vínculo entre la OIT y América Latina, y especialmente a Rosana por garantizar y organizar este espacio con la presencia tanto de los panelistas y como miembros del organismo internacional, y por invitarme a mí y a Andrés a coordinarlo. Una breve presentación de la mesa en general, de su temática o al menos de su propuesta, ¿no? Ambiciosa para los tiempos que tenemos, que son acotados y bastante tiranos. A poco de cumplirse los 100 años de la creación de la OIT, y para quienes estudiamos e historizamos el mundo del trabajo y sus formas, sus contornos, sus dinámicas, todo de lo que estuvimos hablando y discutiendo desde esta mañana temprano, la OIT es, desde la primera posguerra, por supuesto, un actor insoslayable para pensar esas cuestiones, ¿no? Para pensar cómo se construyen campos de intervención, campos laborales donde los estados construyen políticas, también quienes diversos actores los definen, tanto a estos campos como a sus sentidos y sus supuestos, y que además son construidos en esa tensión por estos tres actores que permanentemente son emblemáticos en la construcción de la estructura de la OIT, ¿no? Los trabajadores, los empresarios y los estados. En esa representación tripartita que concede, ¿no?, una alta legitimidad clave para historizar también el vínculo que nos interesa hoy. La importancia de indagar las políticas laborales, tanto en esta arena internacional como en los estados nacionales, que en ver cómo estos estados pensaron, conocieron, visibilizaron, definieron, intervinieron y regularon estos campos laborales como idea que estamos pensando y proponiendo, cómo construyeron esa agenda, que es una agenda disputada, tensionada por diversos intereses y coyunturas, cómo construyeron prioridades y muchas veces marcaron, renovaron o produjeron nuevas jerarquías entre estos campos laborales, sus fronteras y sus definiciones. En la construcción de tales campos laborales se expresaron en y por la OIT demandas y disputas diversas en torno a sus orígenes, pero consideramos que cabe resaltar un consenso epocal y básico, ¿no?, fundamental para entender la Organización Internacional del Trabajo y también su vínculo con América Latina, que es esta noción del trabajo vinculada a los derechos. Que la noción de los sujetos trabajadores y quienes tenían la potestad de definirlos y regular sobre ellos implicaba esos derechos como parte reconocida y asumida de la condición de trabajador, como una noción, por supuesto, históricamente situada en esta primera posguerra, en un mundo convulsionado por la revolución y, por supuesto, como una apuesta política por la justicia social y la paz, tal cual dice el organismo, y que son todas categorías y nociones que se problematizan y suman a este concierto de sentidos en torno al trabajo y el lugar del trabajo en esta justicia social y en la paz que se postulaba como horizonte. Pensar así la política laboral en América Latina, decía, tras la Primera Guerra, es necesariamente pensar en la construcción conflictiva de la cual la OIT es parte. Y es inevitable hacerlo es inevitable no pensar en este vínculo OIT-América Latina si estamos pensando en las formas del trabajo en la región y en las formas de su regulación y de su consolidación como campo de intervención. El estudio que permite ver al organismo, a la OIT, como una nueva arena de disputas, de demandas, de representaciones, de agenda y de agencia especializada en estos temas, que también es una referencia legitimante y legitimadora de diversas posiciones, tanto de estados, empresarios y delegados obreros, que son estos tres actores fundamentales. Es así un vínculo que consideramos mutuo, como todo vínculo, y donde ambos polos en su historización se enriquecen y se complejizan. Por eso proponemos, más que una historia de la OIT en América Latina, una historia de la OIT en, por y para América Latina y desde América Latina, ¿no? Pensando en cómo la inclusión de una región, de nuestra región, no es sumar espacios a una visión ya establecida y estabilizada, sino que toma y pone en reconsideración las definiciones del trabajo, incluso esas definiciones globales que la agencia apunta a construir, ¿no?, y esos campos de intervención. Es así entonces que los
cuatro trabajos que vamos a escuchar y la presentación inicial a cargo de la directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, participan de estos debates, de estas construcciones y de esta historización y forman, creemos, un espacio privilegiado para por lo menos permitirnos pensar estos problemas e invitarlos sugerentemente a que al final de las exposiciones puedan dar su pregunta, su inquietud y que podamos así tener una dinámica más dialogada. Es la intención, veremos qué sale. Les presento entonces a nuestros, son cuatro trabajos, pero hay más expositores que componen la mesa. En primer lugar vamos a escuchar a, voy aquí para ser más precisa, a la invitada especial Gerardina González Marroquín, que es la directora adjunta regional de la OIT, como comentaba, con su exposición en torno a una mirada institucional, ¿no?, que nos va a permitir dialogar y poder establecer algunos vínculos e intercambio fructífero. En segundo lugar, vamos a escuchar a Norberto Ferreras, que nos presenta un trabajo titulado El trabajo forzado en América Latina y las políticas de la OIT en el periodo de entreguerras. Norberto es profesor de la Universidad Federal Fluminense. En segundo lugar, vamos a escuchar el trabajo de Hernán Pruden y Michael Murphy, Hernán, que está aquí presente para presentar la exposición, es de la Universidad de San Andrés, y el trabajo se titula El tío Sam solo demanda igualdad de sacrificio, la Comisión Laboral Bolivia-Estados Unidos y la OIT durante la Segunda Guerra Mundial. En paso siguiente vamos a escuchar el trabajo de Mercedes Prieto, de Flaxo Ecuador, que se llama El Proyecto Rural Andino. Y para finalizar vamos a escuchar a Andrés Estañaro, que presenta nuestro trabajo conjunto sobre la Red Latinoamericana de Estudios sobre la OIT, aportes en clave histórica y regional, en torno a una apuesta institucional de un diálogo entre interdisciplinario sobre estos temas. Bueno, gracias y los dejo con los participantes. Aquí. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. He pedido acompañar la intervención de unas láminas transparentes que podrán ir pasando y decirles en primer lugar que no soy historiadora, o sea que es osado de mi parte venir a un congreso de historia y que no voy a hablar de la historia, voy a darles unas pequeñas pinceladas para hablar del futuro del trabajo, que es el tema sobre el cual nos está llamando el director general de la OIT a trabajar con vistas al centenario de la organización. Entonces, si quieren comenzamos, no sé quién avanza las láminas. Creo que sí. ¿Hay alguna forma en que yo pueda avanzarla solita? Creo que sí. Ok. Si quieres la avanzo. ¿De arriba? Ah, bueno, aquí. ¿Vos la avanzas? Perfecto. Aquí. ¿Hay que prenderlo? Bueno. Quiero decirles que para ir avanzando y en aras del tiempo, que la idea que tuvimos fue preguntarnos, para poder aplicar las lecciones que nos da la historia, debemos conocerlas y ver qué similitudes hay en relación con el mundo actual. ¿Qué características del mundo actual son similares a momentos históricos claves? Disculpe. No se preocupe. ¿Cómo aprovechar lo que hemos aprendido para resolver los desafíos del presente y del futuro? Parece que no avanza la cosa. Ahí. ¿Ya? Avanzamos mucho. ¿Ahora avanzamos mucho? ¿Una menos? ¿Una menos? Eso. La OIT fue creada en 1919 con la adopción del Tratado de Versalles. Como todos saben, la parte tercera, decimotercera del Tratado de Versalles es la constitución de la OIT. Pero lo interesante aquí es que durante el siglo anterior a la creación de la OIT, hubo una cantidad fuerte de cambios económicos y sociales, muy similares a los que estamos viviendo hoy en día. La industrialización condujo a graves tensiones al interior de los países, pero también a rivalidades entre países, que lo estamos viendo ahora también. En 1864 se creó la primera Asociación Internacional de Trabajadores, que como muchas otras instituciones fracasó, pero que marcó el inicio de un movimiento que también fue muy interesante. Para fines del siglo XIX se había organizado una poderosa clase obrera industrial que clamaba por reivindicaciones
Y el movimiento de los trabajadores en Europa en aquel momento estaba dividido, un poco como está el movimiento de los trabajadores en el mundo actual. Algunas pinceladas del pasado con vistas al futuro. Era un momento, el nacimiento de la OIT, que requería regular temas claves, que les pueden parecer muy similares a los problemas actuales. Duración de la jornada de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía del salario mínimo vital, la protección contra la enfermedad, los accidentes laborales y la necesidad de las pensiones, protección de las mujeres, los niños y los jóvenes. La OIT nace entonces con dos características, como ya las mencionaste, que es el tripartismo, es la única agencia del sistema de Naciones Unidas que reúne en su seno a empleadores, trabajadores y gobiernos para coordinar y dirigir la organización. Pero la segunda característica fundamental es que es universal. La universalidad de las normas de la OIT marca también una característica única y particular. Entonces, la OIT desde su origen es guiada por el principio de justicia social, que es una condición esencial para la paz duradera. Y la búsqueda de la justicia social es lo que ha movido a la organización a través de su historia. Si seguimos avanzando, damos unas pinceladas de lo que es en América Latina y el Caribe. En 1936, fíjense ustedes, se produce la primera conferencia regional de Estados miembros de América en Santiago de Chile. El tema, trabajo de las mujeres, parece que estuviéramos hablando del mundo de hoy. Los seguros sociales, el trabajo de los niños y de los jóvenes y la aplicación de los convenios. En 1939, la segunda conferencia regional en Cuba. 1953, se establece la misión de asistencia técnica para el área andina, que se llamó la misión de asistencia, justamente, y que cubrió también a Bolivia y Colombia. El objetivo era promover los derechos de los pueblos indígenas. Un tema que nos ocupa hoy, actualmente, es de gran actualidad este tema. En 1954, a raíz de los logros de ese centro de acción que tenía la OIT en Lima, se establece un centro de acción. En 1960, como te mencionaba, por cuestiones políticas, el gobierno de Perú le da reconocimiento de inmunidades y privilegios a ese centro de acción, y en 1968 se transforma en la oficina regional de la OIT para América Latina y el Caribe. A los 50 años de su historia, la OIT recibe el Premio Nobel de la Paz. Con este Premio Nobel se reconoce elementos claves para la paz duradera que eran aquellos a los cuales había contribuido la OIT. El sistema normativo, fíjense que es la única agencia del sistema de Naciones Unidas que tiene un sistema normativo y un mecanismo de control de la aplicación de los convenios y recomendaciones, y que es la única que puede llevar a los estados a forzarlos a un cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. El funcionamiento tripartito y la búsqueda de la promoción de la justicia social. Para los años 1969, la preocupación era el desempleo, la misma que tenemos hoy. Y la OIT responde con el Programa Mundial del Empleo. Hoy en día, en América Latina, la OIT tiene un amplio programa de cooperación y una estructura que consiste en 4 equipos de trabajo decente, 3 oficinas de país y un centro para la formación profesional, Sinterfor, con sede en Montevideo. Trabajamos en 3 prioridades regionales: las políticas de desarrollo productivo, inclusivo y sostenible, con más y mejores empleos, formalización de la economía informal, aplicación y respeto de la legislación laboral y de las normas internacionales del trabajo, y atendemos algunos temas especiales donde resalta el tema de las migraciones laborales y el de los pueblos indígenas. Hacia el cincuentenario que tendrá lugar, hacia el centenario que tendrá lugar en el año 2019, el director general ha lanzado la iniciativa sobre el futuro del trabajo. Y es un tema que nos preocupa muchísimo. En abril pasado, o sea, hace 2 semanas, se ha producido un diálogo global que tuvo sede en Ginebra, donde se discutió el futuro del trabajo que queremos.
Nuestro director general dijo: el futuro del trabajo debe estar inspirado por consideraciones de humanidad, de justicia social y de paz. De no ser así, nos dirigimos hacia un futuro oscuro, hacia un futuro peligroso. Y entonces ahora aquí voy a dar un salto para decirles y compartir con ustedes lo que nosotros estamos viendo de lo que le puede pasar al trabajo en el futuro. Encontramos que el futuro del trabajo está influido por cinco grandes grupos de factores de cambio, que en inglés los llaman los drivers, y son los factores demográficos y de población, los factores tecnológicos, los factores de desarrollo productivo, los modelos empresariales o de emprendedurismo y formas de contratación, y los factores políticos. Veamos rápidamente los factores demográficos. Sí, eso es. En los factores demográficos, un tema muy importante para la región, fíjense ustedes, es el envejecimiento de la población. En 1950 teníamos 162 millones como población total y el 3% eran adultos mayores, eran 5 millones de adultos mayores. Ya para el año 2000 teníamos 512 millones de habitantes con un 6% de adultos mayores. Para el 2050 seremos 776 millones, 20% de adultos mayores. Y para el 2100, 680 millones con 30% de adultos mayores. Fíjense entonces que vamos en aumento los adultos mayores. Y además, ese es un tema que presiona los mercados laborales. Los jóvenes serán menores, fíjense ustedes en el gráfico que hemos puesto ahí. Hay un momento, la línea que desciende es la línea de jóvenes y la línea que crece es la de adultos mayores, la amarilla. Hay un momento en que tendremos mucho menos jóvenes que adultos mayores y ahí vamos a tener, los jóvenes van a tener una carga muy fuerte. Todo esto, el envejecimiento de la población y los movimientos migratorios que también se dan con esta población que busca empleo y que busca satisfacer sus necesidades, genera presión sobre los mercados laborales y sobre los sistemas de protección social. Veamos rápidamente los factores tecnológicos. Y perdonen que voy muy a prisa, pero después quizás tendremos el tiempo de ampliar en alguna pregunta que ustedes tengan. En los factores tecnológicos encontramos algunas características. Este primer grafiquito aquí que vemos es la cantidad de individuos que usan Internet. De estos individuos usando Internet, ustedes ven ahí que la línea de abajo es la línea de América Latina, la línea verde. Tenemos un rezago, pero no mucho. En la siguiente, que está al lado, suscripciones a la telefonía móvil por cada 100 habitantes, ustedes se darán cuenta que América Latina en algún momento incluso superó a los Estados Unidos. O sea, parece increíble, pero es así. Mientras que en la línea de abajo, en el gráfico de abajo, que son los robots, que es la robótica, vemos un claro rezago de la región en el uso de la robótica. Entonces, hay cuatro olas, que se las resumo aquí en este cuartito de aquí de la diapositiva, hay cuatro olas de impacto tecnológico en América Latina. En los años 1990, las computadoras, en el año 2000, el Internet, en el año 2010, la telefonía móvil, y en el año 2020, se nos viene la robótica. Va a haber un rezago. O sea, nos llega con rezago, pero nos va a llegar. Fíjense ustedes en el último gráfico que la línea que crece muy rápidamente es Asia y Australia. Bueno, se habla entonces de la cuarta revolución industrial, las nuevas tecnologías y sus impactos. Y ahí vemos algunos temas. En esta revolución industrial, de lo que se habla es de la convergencia de las nuevas tecnologías, donde particularmente tenemos el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la interfase entre el humano y la máquina, y la robótica avanzada y la impresión 3D.
Parece como si estuviéramos hablando del mundo del futuro, pero en realidad estamos hablando del mundo del presente. Y este mundo del presente impacta directamente a las unidades productivas. En la innovación de productos o servicios, en las características que tendrá que tener el individuo como operador en el futuro, en la fábrica de cómo serán las empresas futuras, en el diseño que se haga de empresas o de emprendimientos, en la industria o ramas de actividad como tal, donde vamos a encontrar encadenamientos y las economías de las cadenas de valor, y luego también, obviamente, en el impacto que tiene para los gobiernos. ¿Cómo van los gobiernos a regular todo esto que los rebasa absolutamente? ¿Y qué va a pasar a nivel global donde tenemos encadenamientos globales? Entonces, si nosotros seguimos y nos enfocamos en las habilidades del individuo en el siglo XXI, necesitaremos, por supuesto, conocimientos fundamentales. Evidentemente vamos a tener conocimientos científicos, matemáticas, ciencia, literatura, tecnologías de la información y de la comunicación, pero también conocimientos financieros, culturales, cívicos. Las competencias de mayor búsqueda serán el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación, la colaboración. Las cualidades o las competencias socioemocionales, fíjense ustedes, persistencia, adaptabilidad, curiosidad, iniciativa, liderazgo, conciencia social y cultural. Y entonces aquí lo que vemos es que las calificaciones y las habilidades que tengan los individuos serán las claves para tener la llave del futuro. Y eso nos debe orientar hacia dónde llevamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, nuestros sistemas educativos. Los impactos, oportunidades y riesgos de esta cuarta revolución industrial. Y aquí hay básicamente dos visiones. Y les puse aquí una foto de lo que es una empresa tradicional donde se ven las operadoras trabajando y de lo que es una empresa automatizada donde ya no se ven personas sino máquinas produciendo. Y entonces la preocupación es la dinámica de la destrucción y de creación de empleos. El desempleo tecnológico, que era algo que también se discutía cuando fue creada la OIT, por la economía digital y por la automatización. Hay dos perspectivas. Una pesimista, que nos dice, bueno, la máquina va a sustituir a los humanos y el 47% de las ocupaciones actuales están en riesgo de desaparecer. Y hay, obviamente, una perspectiva optimista que dice, no, igual que destruimos empleos, vamos a crear empleos y vamos a seguir adelante, tal como hemos superado otras olas de industrialización y de tecnología. Veremos, el futuro nos dirá. Bueno, entonces tenemos el primer elemento que es la disrupción en el empleo. Tenemos un elemento adicional que es la transformación de las ocupaciones. Obviamente, el cambio en las tecnologías va a cambiar las ocupaciones y dos características es demanda de nuevas calificaciones que avanza muy aceleradamente y la obsolescencia de las habilidades existentes que se acelera. Uno sabe ciertas cosas y ya después no sirven para nada. Aprende y ya la tecnología lo superó. El tercer elemento es el riesgo de mayor desigualdad y esto es un tema que nos debe interesar a todos. Porque ya América Latina dicen que es una región muy desigual y esta tecnología hay un riesgo de mayor desigualdad. O sea, los trabajadores que tienen altas calificaciones y que están conectados, entre comillas, serán los ganadores. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver claramente cuál será la agenda de desarrollo del talento humano que se va a impulsar. Si vemos el futuro de las ocupaciones, el 60% de los nuevos empleos que van a surgir en el siglo XXI exigirán habilidades poseídas solo por el 20% de la fuerza de trabajo actual y eso es un diagnóstico del Departamento de Educación de los Estados Unidos. El 47% de las ocupaciones, como ya se los dije, está en riesgo de desaparecer. Estos son estudios que han hecho varios investigadores en Estados Unidos también. Un niño puede esperar... Un niño hoy puede esperar cambiar empleos en al menos 7 veces durante el curso de su vida y 5 de esos empleos aún no existen. Y esto lo decía un ministro de Trabajo argentino.
Las ocupaciones que aún la inteligencia artificial no va a poder reemplazar serán aquellas que requieren fuertes rasgos humanos: empatía, actitud positiva y resiliencia. Entonces, avancemos un poco para enfocarnos en el desarrollo productivo, que es el tercer conjunto de factores de cambio. En el crecimiento y desarrollo productivo, yo no sé si ustedes están familiarizados con la agenda de desarrollo, la agenda 2030, y con el objetivo de desarrollo, el objetivo 8, que la idea es tener un desarrollo sostenido, inclusivo y sostenible, con más y mejores empleos para hombres y mujeres. Este objetivo, lo que hemos hecho en esta lámina transparente y en algunas que siguen, es preguntarnos cómo es el desarrollo de nuestra América Latina o de nuestra región, incluyendo el Caribe, en relación con eso. ¿Es sostenido? ¿Es inclusive? ¿Es inclusivo? ¿Es sostenible? Y vean ustedes los gráficos que les pongo aquí. Ese es el crecimiento de las tasas de crecimiento de América Latina. O sea, lo que vemos es que sube y baja, sube y baja, sube y baja. ¿Es eso sostenido? Dicen que el desarrollo, algunos economistas dicen que el desarrollo de América Latina son como los vuelos de gallina. Comienzan, cogen impulso y caen, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en estos gráficos. ¿Es inclusivo? Nos preocupa muchísimo que el cambio estructural y la transformación productiva está dejando mucha gente atrás, está dejando mucha gente rezagada. Entonces, simplemente les hacemos preguntas. ¿Es virtuoso hacia mayor productividad o perverso hacia una productividad estancada? ¿Es un desarrollo que genera suficientes nuevas ocupaciones formales o perpetúa la informalidad, donde las condiciones de trabajo y la precariedad es lo que domina? ¿Avanza hacia una diversificación productiva o se perpetúa en la concentración? ¿Genera mayor igualdad e inclusión o mayor desigualdad y exclusión, que es lo que tenemos en nuestra región, lamentablemente? ¿Es sostenible nuestro desarrollo? ¿Genera economía verde y mitiga impactos y cambios en el climáticos? O sea, ¿cómo funciona esto? La transformación estructural verde es un fuerte motor de cambio en el mundo del trabajo. ¿Son nuestras empresas y emprendimientos y toda la población informal que tenemos, es realmente verde? ¿Está teniendo preocupación por el medio ambiente? Yo creo que las respuestas todas las tenemos. Sigamos. ¿Por qué importa crecer? O sea, ¿por qué veíamos estos movimientos de crecimiento y desarrollo? Porque si queremos tener mejores niveles de vida, necesitamos incrementar el ingreso per cápita. Para incrementar el ingreso per cápita, necesitamos crecer. Y fíjense ustedes en este gráfico, si nosotros crecemos al 2%, bueno, necesitaremos 140 años para duplicar el ingreso per cápita. Si nosotros creciéramos al 9%, pues necesitaríamos mucho menos de 10 años. O sea, que el gráfico es muy claro de por qué el crecimiento es importante. Pero lo que vemos, si quiere avanzamos, lo que vemos en este gráfico siguiente es que después de que habíamos tenido una década de crecimiento y que estábamos todos muy emocionados porque íbamos muy bien, se nos desacelera la economía y vamos otra vez muy mal. Bueno, digamos, tenemos una visión pesimista y lo que se habla es de una nueva normalidad de bajo crecimiento. Y el bajo crecimiento solo significa rezago en el bienestar de nuestra población. Y entonces ahí vemos, estas son las proyecciones que se hicieron. En el año 2010 pensábamos que la curva iba a ser mucho menos hacia abajo, pero fíjense, la última, la roja, es la última previsión que se ha hecho de cómo va a andar el crecimiento de la región. Y ya vemos que hay algunos países donde están francamente en depresión. Podemos seguir avanzando para decirles lo que nos está pasando actualmente. Tenemos una tasa de desempleo que aumenta, lamentablemente. Pasó del 6.6 al 8.1. Esto significa 5 millones de personas adicionales desempleadas, para un total de 25 millones de personas desempleados en la región.
El desempleo juvenil es todavía más dramático, 18.3%. El empleo asalariado cae, se desacelera, mientras que el empleo por cuenta propia aumentó, pero ya sabemos lo que eso significa, es gente que no encontró oportunidades de empleo mejores. Los salarios reales han bajado en toda la región, ahí les puse algunos porcentajes, pero bueno, la desaceleración ha generado un menos 1.3% en los salarios reales. Si quiere, avanzamos para darles otra pincelada. Esta es la estructura, esta cosa que ustedes ven aquí tan rara, es la estructura de las empresas de la región. Lo que vemos abajo, que es esa gran base, es los empleados por cuenta propia y la microempresa. No incluimos en este gráfico el trabajo doméstico, que también es un 5% y que es muy alto y que son casi todas mujeres. Pero entonces lo que ustedes ven es que donde se genera más empleo es en esta parte de abajo, o sea, donde tenemos condiciones de trabajo menos favorables, ahí es donde estamos generando empleo. La pequeña empresa que tiene entre 11 y 50 trabajadores genera solo un poco de 18%. Fíjense ustedes que el gran problema que tiene la región es que no hay empresas medianas. Miren ustedes esa parte delgadita. Las empresas medianas podrían ser aquellas que nos den respuesta para generar empleo y no lo tenemos. Mientras que la gran empresa, que no genera tanto empleo, es 16.2. Seguimos avanzando, muchas gracias. Y entonces encontramos que un gran reto para responder a esta realidad y para responder a los retos de la tecnología es la formación, la educación y la formación profesional. E identificamos 5 líneas: alinear los sistemas educativos y la formación con políticas de desarrollo productivo, mejorar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación, modernizar los modelos de formación profesional, una acción proactiva del sector privado, mayor cooperación público-privada y el emprendedurismo o empresarialismo como competencia. Avanzamos. Ya casi estamos terminando, no se preocupe. El tercer factor, entonces, que tenemos un crecimiento y desarrollo productivo, que es el crecimiento y el desarrollo productivo, diremos que un futuro del trabajo mejor depende de que se implementen políticas para desarrollo productivo, así como de talento humano, para promover un crecimiento inclusivo con más y mejores empleos. Por eso es importante que los países atiendan el objetivo de desarrollo sostenible 8º que ha lanzado la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. ¿Avanzamos? Entramos entonces al cuarto factor, y que son las formas o modelos de empresarialismo o emprendedurismo y las formas de contratación. Aquí lo que nosotros estamos viendo en el mercado es que las nuevas tecnologías permiten innovaciones, entre comillas, en los modelos de negocios. Y tenemos economías de pequeños encargos, trabajo a pedido, economía colaborativa, terciarización, trabajo autónomo por cuenta propia, trabajo temporario y trabajo a tiempo parcial. Es mucho más diverso de lo que antes teníamos. Y las posiciones temporales son lo común ahora en la contratación. Y esto significa que la mayor parte de los trabajadores están en condiciones de bajos ingresos, ausencia de seguro de salud, pensión, precariedad e inseguridad, disolución de las relaciones de trabajo, asimetría entre empleadores y trabajadores, reducidas posibilidades de organización y de sindicalización. Les doy solo un dato, en los mismos Estados Unidos, el 16% de los trabajadores están ahora en una forma no estándar de contratación, o sea, en estas formas atípicas. Si quiere, avanzamos. Tenemos entonces retos para regular la nueva economía. Y estos retos son la cobertura, la posibilidad de ampliar la cobertura y hacer más fácil para todos los trabajadores el acceso a la seguridad social.
la portabilidad de los beneficios. La gente cambia de trabajo, cambia de país, se mueven y los beneficios deberían seguirlos a donde ellos van para que sus fondos de pensiones no se pierdan. La representación, la libertad de asociación y de la negociación colectiva para los trabajadores de la economía colaborativa es un reto. Casi que deberíamos ahora decir trabajadores autónomos del mundo unidos, ¿verdad? Porque es el nuevo reto de lo que estamos enfrentando. Las respuestas prácticas y regulatorias a los modelos empresariales y a la nueva conciencia del consumidor también influirán en el futuro del trabajo. Y tenemos un doble reto: regular la economía colaborativa y asegurar que todos los trabajadores tengan las protecciones básicas. Finalmente, el último factor, el quinto, que son los factores políticos. Ahí lo que nos preocupa es que el diálogo social, que es la estrategia medular de la OIT para impulsar cambios y regulaciones, está muy débil en la mayoría de los países. Las visiones políticas y estratégicas de sus partes están muy, muy encontradas. En general, no hay una cultura del diálogo suficientemente arraigada en nuestra región. Entonces, es urgente que nosotros podamos cortar el círculo vicioso que les presentamos en esta lámina. En primer lugar, tenemos polarización de política y alta desconfianza, conflictividad, pactos sociales fracturados, falta de espacios de diálogo social, expectativas de clase media y de grupos vulnerables traicionadas, bajas capacidades institucionales para política pública, corrupción, baja transparencia y rendición de cuentas, bajas capacidades en las organizaciones de los empresarios y de los trabajadores, defensa de intereses sectoriales y descuido de lo colectivo, riesgo de miopía estratégica y respeto a las normas internacionales del trabajo, la libertad de asociación, la negociación colectiva. Y ese círculo vicioso nos hace que la calidad de nuestra democracia, que está afectada por los niveles de corrupción y de impunidad, por la desigualdad y la exclusión, la violencia y el crimen, nos hagan una gobernabilidad mucho más compleja y difícil, y en algunos países es la política la que causa la parálisis y aún la crisis económica y social. Así que les dejamos un mensaje final, y este mensaje es: si analizamos el mundo de hoy a la luz de la historia del trabajo, podremos responder mejor a los retos del futuro del trabajo. El futuro del trabajo en la región será mejor en la medida en que existan políticas claras para un desarrollo productivo y del talento humano, para transformar el modelo de desarrollo mediante una visión común, forjada en sólidos procesos de diálogo social. Perdonen por el atropello del tiempo, pero queríamos transmitirles estas ideas y preocupaciones sobre el futuro del trabajo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, vamos a escuchar, ¿se escucha? Sí. Ahora Norberto. ¿Cuánto tiempo tengo? 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Bueno, en 10 minutos no puedo decir nada, solo puedo agradecer a los organizadores, ha sido magnífico estar aquí con ustedes. Recomendarles que lean los trabajos de mis colegas de mesa, que son maravillosos, cierto, es verdad. Y rápidamente voy a intentar sintetizar el tema que yo me propuse a tratar aquí, que es la cuestión del trabajo forzado y la OIT en América Latina. Es muy difícil hacer esto, pero en principio, este también para los colegas que tal vez hayan leído el trabajo, porque circuló solamente al interior de la mesa, hice un recorte. Yo estoy trabajando básicamente con la OIT y el trabajo forzado. Me di la oportunidad y también la obligación de que nosotros pensemos globalmente a la OIT y no únicamente acotados a nuestro territorio. Entiendo que la cuestión del trabajo forzado no es una cuestión que pueda ser limitada a América Latina, porque la OIT no se limita a América Latina. O sea, objetivo, la Gerardina, a quien invito, que en noviembre vamos a tener un congreso sobre la OIT en la Universidad Federal Fluminense, ya convido para que participe y nos,
nos brinde nuevamente una palestra, una presentación. Digo, esto no puede ser tratado únicamente a partir de un recorte regional. La OIT piensa universalmente, por lo tanto, no piensa para América Latina, ¿sí? Y esta universalidad, como ya Gerardina colocó, es una universidad que es una universalidad que se construye desde Europa, ¿sí? Esa es la primera cuestión. Entonces entiendo que nosotros tenemos que reflexionar globalmente y ver cuál es también el lugar que le corresponde a América Latina en esta jugada. Primero. Segundo, esta es una cuestión de larga duración, que comienza, diría que, con el acta de prohibición del tráfico de Inglaterra y que avanza todo el siglo XIX y llega hasta el Tratado de Versalles, cuando se incorporan los tratados de 1885, que hoy mencionaba, el de 1890, Berlín 85, 90, Bruselas, y el tratado también de 1904, que es contra el tratado contra la trata de blancas o contra el tráfico de esclavas blancas, ¿sí? Todos esos elementos son incorporados por el sistema ginebrino, por la Sociedad de Naciones y después por la OIT. Es fundamental también incorporar la Convención contra la Esclavitud de 1926 de la Sociedad de Naciones, que, digamos, todo este percurso, ¿no? son capas estratigráficas, digamos así. Primero, historia global. Segundo, esa tradición de larga duración del abolicionismo que es incorporado por las instituciones ginebrinas y que culminan con el caso de Liberia, la intervención de la comisión designada por la Sociedad de Naciones para tratar el caso liberiano, donde hay un caso de trabajo esclavo. La Sociedad de Naciones va a brindar un informe que se llama Report of the International Commission of Inquiry into the Existence of Slavery and Forced Labor in Liberia. ¿Sí? Entonces, esta información sobre trabajo esclavo y sobre esclavitud y sobre trabajo forzado muestra la dificultad y los límites de esa convención de esclavitud, que es, digamos, en su artículo primero define, trata sobre los atributos de la propiedad de la persona. Entonces, para ser esclavo hay que tener los atributos de la propiedad, tiene que ser propiedad de alguien. La OIT, digamos, desde el 26, cuando se aprueba esta convención, comienza a discutir la cuestión del trabajo forzado. No lo hace a partir de América Latina. Básicamente, y en el momento en que se discute en 1930, cuando se sanciona, queda claro que América Latina no es el problema de la OIT. De hecho, los dos portavoces principales de esta cuestión son dos franceses. Por el lado de los trabajadores, el secretario general de la CGT francesa, Léon Jouy, que no sé cómo se pronuncia muy bien, dificilísimo de escribir, es quien defiende la posición, tener una convención que sancione el trabajo forzado. Los franceses, el gobierno francés, como esto es tripartito, la OIT es tripartito, como explicó Gerardina, coloca a un representante, o sea, un representante del gobierno francés que defiende la posición contraria a la convención, es un representante senegalés, ¿sí? Fueron a buscar a, me falla la memoria ahora, Lamine Senghor, si yo no me equivoco, que es el representante del gobierno, es africano, no es francés colonial, ¿sí? Entonces colocan a un francés colonial, ¿sí?, a defender la posición contraria a la sanción de la convención 29, que finalmente es sancionada, ¿correcto? Entonces, esta es una cuestión que es europea. De hecho, América Latina, o principalmente algunos países, Argentina, Brasil, Paraguay, discuten la cuestión de qué es el trabajo forzado. Ya lo vienen discutiendo.
En Argentina, aquel que lea un poco de literatura y conoce Horacio Quiroga, ¿no? Los Mensús. Mirta hoy mencionó a Rafael Barrett. Rafael Barrett hace una comparación del trabajo de los tareferos, de los Mensús, compara con el caso del Congo, ¿no? La extracción de caucho. Disculpen, el caso de esclavitud o de trabajo forzado, más claramente, que quien haya leído a El sueño del Celta, ¿no? De Vargas Llosa, recuerda las informaciones que casualmente estaba pasando para el Reino Unido y para la condena del gobierno belga, ¿sí? Entonces, Barrett compara esto con compara el trabajo de los Mensús con lo que está ocurriendo en ese mismo momento con el Congo belga, ¿sí? O el Estado Libre del Congo en ese momento. Una última cuestión, bueno, los informes de Nicholson sobre el Alto Paraná, Vialet Massé, o sea, hay una preocupación y una reflexión sobre la cuestión del trabajo principalmente en el Río de la Plata. Ahora, eso va a pasar para los gobiernos nacionales, ¿no? Y la discusión de, por ejemplo, en 1925 se sanciona en la Argentina la ley del pago en moneda nacional, que no se pague en especies y que no se pague por adelantado, ¿sí? O sea, hay una preocupación por el trabajo, por la servitud por deudas, digamos así, por el peonaje, ¿sí? De hecho, los latinoamericanos van a mencionar que existen una enorme cantidad de formas de trabajo forzado: acasillamiento, peonaje, aviamiento, habilitación. Ayer la compañera Rosa mencionaba la cuestión de la habilitación, el enganche, ¿sí? O sea, un sinfín de formas de denominar diferente al peonaje por deudas o a la servitud por deudas, que genéricamente va a ser tratado como el track system, ¿sí? Ya existe en la legislación europea el track system y va a ser adoptado en América Latina, principalmente en la Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, ¿no? Con este nombre, y con este nombre va a ser colocado también en debate en las conferencias internacionales y en las conferencias americanas de los países miembros de la OIT. ¿Sí? Voy a ir cerrando porque sé que ya no tenemos más tiempo. Entonces, hay un otro estrato que es esta cuestión de la reflexión previa de América Latina y la forma en que América Latina coloca esto. Entonces, es América Latina quien coloca a debate la cuestión del track system. Atrás de América, digamos, de los representantes argentino, paraguayo, brasilero y venezolano, viene el representante de la India, viene el representante de Liberia también, si no me equivoco, vienen dos o tres países coloniales, pero la punta de lanza del track system es América Latina. De hecho, digamos, a partir de 36 lanza una investigación, una serie de preguntas son formuladas, son enviadas a los distintos países, evidentemente las respuestas son vagas o ausentes o inútiles, ¿no? Para los efectos de una nueva convención, pero digamos todo pensando en una nueva convención sobre específicamente el track system, donde es nuestra región la que tiene la voz cantante. Bien, yo quería terminar leyendo simplemente para no pasarme la conclusión que había preparado para este trabajo, para lo que pensamos allá, para lo que pensamos hoy. Ayer salió una noticia sobre una propuesta de ley en el Brasil, ¿no? Que está diciendo o está siendo preparado en esta propuesta, en este proyecto de ley, se dice que el trabajador rural puede ser pago con casa y comida, ¿sí? Entonces, de alguna forma el track system está volviendo por otros medios, ¿sí? Como Geraldine también nos estaba informando sobre estas cuestiones. Entonces, para concluir, en esta comunicación intenté presentar la creación de una legislación internacional sobre el trabajo forzado en la cual la OIT tuvo una influencia decisiva. Las definiciones que prevalecieron en la primera mitad del siglo XX y las que prevalecen en el siglo XXI crearon dos campos discursivos bien definidos.
correspondiendo en cada caso a dos sujetos específicos. En el primer caso prevaleció el discurso del track system, pago en especies, y el trabajo forzado por deuda. En este caso fueron los propios trabajadores que articularon este discurso y sus luchas consecuentes, como la organización de los trabajadores del sector en cuestión y la reivindicación de los derechos ante las autoridades. La lógica del mismo fue la de ampliar representaciones y los derechos sociales, lo que llevaba a una política de universalidad de los derechos y la consolidación de los mismos por la vía de la ley. Desde finales del siglo XX tenemos que el sujeto que reivindica los derechos y sus límites son las organizaciones de la sociedad civil que llevan consigo al Estado. De esta forma, los derechos son delimitados en otras esferas sin la participación de los trabajadores, que terminan siendo objeto de la ley y no sus sujetos. Por eso el discurso impuesto es el del paternalismo antes que el del derecho, lo que evidencia en los términos como esclavitud y rescate, que acaban victimizando sin promover una integración del trabajador. Rescate es la forma que se utiliza, por ejemplo, en el Brasil, cuando se hacen acciones en facendas o en talleres. Entonces se rescatan los trabajadores, ¿sí? O sea, nuevamente es pasivo, es objeto de la ley y no es sujeto de su propio destino. Bueno, disculpen si me excedí, Laura. ¿Pagado? Oh, ahora está. Bueno, pensaba excusarme porque recién llegué de Lima y no tengo mucho oxígeno en el cerebro, pero veo que hay un montón de Lima, así que veo que estamos en las mismas condiciones, unos cuantos. Y no solo eso, sino que hay un tanque de oxígeno afuera del cual gocé. Así que quiero agradecer a los organizadores por pensar en el oxígeno, por invitarnos, por estar aquí, a pesar de que escucharon muchas horas, todo eso. Mi idea es hablar sobre una misión que vino a Bolivia en 1943. Es una misión que tenía componente norteamericano, componente boliviano y a la OIT. La misión lo que quería hacer era ver las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores bolivianos. Entonces, primero voy a conversar un poquito, contarles un poquito cómo era la situación con Estados Unidos, la relación entre Estados Unidos y Bolivia, y después voy a entrar en la misión. Soy, tal vez en eso un poco, me gusta contar una historia, entonces probablemente la introducción sea la mitad de los 10 minutos. Ya creo, ¿cinco? Entonces, durante la Guerra de Chaco, supuestamente, la Guerra de Chaco entre Bolivia y Paraguay, desde Paraguay, o sea, la Standard Oil de Nueva Jersey, o sea, la empresa de la familia Rockefeller, había desviado petróleo boliviano a Paraguay. Termina la guerra, eso se genera un escándalo porque aparecen estas denuncias, se organiza una huelga de trabajadores contra la Standard Oil y el socialismo militar que estaba en el gobierno en la posguerra del Chaco decide expropiar a la Standard Oil. En ese momento se crea la Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que, digamos, para poner un poco en contexto, era un poquitito antes que la expropiación en México, o sea que era bastante pionero. O sea, Bolivia, en general, me parece, con esos cambios es bastante pionero. Entonces, se expropia la Standard Oil, no se compensa económicamente por eso, pasa el tiempo, o sea, imagen 37, comienza la Segunda Guerra, antes de que Estados Unidos se meta a la Segunda Guerra, o sea, antes de Pearl Harbor, Estados Unidos comienza a intentar hacer unos acuerdos con Bolivia, porque querían materiales estratégicos. Materiales estratégicos eran en ese momento estaño, el tungsteno, el wolfram y la quinina, ¿no? Se usaban en aleaciones militares para municiones, se usaban en las fibras para las lamparitas, digamos, y el caucho también, por supuesto. El caucho iba a ser utilizado para máscaras antigás, etc. Entonces, Estados Unidos estaba muy interesado en conseguir, por un lado, los materiales estratégicos bolivianos y, por otro, que Bolivia declare la guerra al eje, algo que no logró con Argentina, pero luego lograría con Bolivia. El problema es que había un escollo ahí. Entonces, para poder ayudar a Bolivia, tenía que resolverse la situación de la Standard Oil. En ese momento, entonces, desde el Departamento de Estado empiezan a presionar a la Standard Oil para que se logre un acuerdo con Bolivia. La Standard Oil supuestamente había invertido 17 millones de dólares de la época en Bolivia, y el Departamento de Estado los
obliga a arreglar, más los obliga, presiona para que arreglen con Bolivia por 1.7, es decir, el 10% de lo que habían invertido, porque la Standard Oil no quería dejar un precedente de una expropiación que no había sido compensada. Entonces, después de salvadas estas cuestiones, se firma el acuerdo donde Bolivia iba a subsidiar los materiales estratégicos a un precio fijo, todos los materiales que les conté, a cambio iba a pagar una pequeña compensación con un préstamo que le daba a Estados Unidos, y Estados Unidos le iba a dar asistencia técnica y financiera a Bolivia. Eso implicaba el envío de la famosa misión Bohan, que llega en el año 42 y hace un diagnóstico de la economía boliviana y el problema en la balanza de pagos. Bolivia exportaba casi todo minerales y, y tenía que importar comida. Y empiezan a ver cómo cambiar el perfil de un país minero a un país que pueda producir agrícola y a nivel petróleo también. Entonces, después, digamos, bueno, Bolivia declaró la guerra. ¿Pero qué pasa en ese momento? Es un momento, digamos, de cierto idilio. Había un general que se llamaba Peñaranda, bastante proamericano. El voto todavía era censitario, es decir, votaban, como nos mostró Rosana, los hombres alfabetos que tenían renta o salario. Bueno, en fin, era muy poca la población que votaba, pero en ese momento, de todos modos, había era un momento de radicalización. Después de la Guerra del Chaco, tanto el socialismo militar como después estaban empezando a aparecer los partidos de izquierda, el PIR, el POR, el MNR recién estaría fundado. ¿Y qué pasa en ese momento? En una de las minas de Patiño, Catavi, los bolivianos conocen bien el ejemplo, igual hay una masacre, hay una huelga con un intento de conseguir un 100% de incremento en los salarios de los mineros, que es reprimida. La cifra oficial era 19, pero un sindicalista, como cuenta una de las personas que estuvo en la misión Magruder, dice que 400 personas se enterraron ese día. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Ernesto Galarza, que era el director laboral de la Unión Panamericana, en conversaciones con el Departamento de Estado, representado por Cordell Hull en ese momento, deciden enviar una comisión mixta para hacer un diagnóstico sobre lo que les comentaba, la situación, las condiciones de vida y de trabajo de los mineros bolivianos. En realidad no va a ser solo de los mineros, y van a hacer cierta exploración por las áreas de caucho y por haciendas, etc. Ya vamos 5 minutos. Bueno, ¿qué es? Como nos contaba Laura, esta representación tripartita de la OIT se reproduce en esa comisión. En esa comisión van a venir tanto sindicalistas de la AFL, que era el sindicato más, digamos, conservador en esa época en Estados Unidos, y el CIO, que era un sindicato un poco más progresista que acaba de ser fundado en el 35. Piensen en el 43, uno dice, ¿por qué? En el 43 lo estábamos mandando. Era el momento de la política del buen vecino. Martin Kine, que es el que va a venir como delegado por la CIO, era un demócrata. Entonces eso podría explicar, aunque no tenemos muy claro. Viene gente de los, digamos, representantes patronales. Viene el David Blelock, que era de la OIT, que había venido un año antes a hacer un reporte sobre las condiciones laborales en Bolivia. Y vienen, no están mucho tiempo, ¿no? Llegan en febrero, en abril ya estaba el reporte circulando. El reporte circula primero en inglés. La idea era no publicarlo aquí. ¿Pero qué es lo interesante para mí? Por un lado, esta misión reproduce, o sea, es como un momento de apertura, ¿no? En el sentido de que hay unos elementos bastante progresistas, como el caso de Martin Kine, que es el que va a hacer un reporte en disidencia porque no está contento con lo que pudo ver. O sea, no pudo, por ejemplo, conversar con los sindicalistas presos de Catavi. En ese momento, las cuatro libertades que pregonaba Roosevelt, ¿no?, que creo que eran libertad de freedom of speech, libertad, o sea, libertad de credo, libertad de expresión, gracias, libertad de freedom of want, que es ahí el famoso cuadro que representa el freedom of want, que es una cena de Thanksgiving. Norman Rockwell, el mismo año 43, hace esta imagen, y el cuarto no lo recuerdo, la verdad, la cuarta libertad. Pero la cuestión es que estaban bastante imputados, como dirían en Bolivia, este personaje, Martin Kine, que apoyaba a los demócratas. ¿Por qué? Porque utilizaban palabras de Roosevelt para, o sea, el vicepresidente de la empresa de Patiño presiona al gobierno boliviano para que reprima en las minas de Catavi, utilizando una frase de Roosevelt y diciendo, tenemos que cumplir con los acuerdos internacionales. Entonces, básicamente esa comisión llega aquí, pero ¿qué es lo interesante para mí? Este reporte en disidencia, o sea, ¿cómo dialoga con una tradición local de la izquierda? Y para mí, bueno, 2 minutos, o sea, el MNR que acaba de ser fundado, en la historiografía clásica que conocemos sobre el MNR, lo que se plantea es que a partir de las masacres de Catavi, como la izquierda era,
estaba alineada con Moscú, no podía criticar al gobierno porque el gobierno estaba aliado con Estados Unidos. Entonces el MNR, que no tenía una, digamos, una disciplina clara internacional, podía criticar las masacres de Katabi. Hubo miles de interpelaciones, el Parlamento es muy... O sea, son debates muy interesantes en la época, un poquito después de Katabi, donde se interpela todo el tiempo a los ministros. Pero ¿qué pasa? Al final, este reporte, el reporte de la misión Magruder, Magruder era un juez, por si acaso, un juez laboral que trabajaba en Harvard, que después trabajó en Harvard, perdón. Y este reporte, entonces, lo que va a hacer es legitimar para mí la postura del MNR. O sea, era un, y encima tenía la, digamos, el aval de la OIT. Entonces, yo creo que el MNR gozó mucho de eso y después es bastante radical, particularmente el reporte en disidencia que hace el Martin Kain. Entonces, unos años después va a ser la tesis de Pulacayo y se puede rastrear cosas de la tesis de Pulacayo que siempre nos dijeron, no, esto es parte del programa de la Cuarta Internacional, del programa de transición de Trotsky, etc. Bueno, vemos que también hay elementos sobre la libertad de asociación. Hay elementos que aparecen en la tesis de Pulacayo que aparecen en Magruder. Entonces hay como un diálogo con una tradición local, incluso un, todo un lenguaje como la cuestión feudal, ¿no? Aparecen denunciando la cuestión feudal, que me parece que es clave, que deberíamos reincorporar esta misión Magruder y su reporte en los debates. Entre, voy a terminar leyendo una cosa que escribió Carlos Montenegro. En esa época, supuestamente, el MNR, Carlos Montenegro, intelectual del MNR, junto a Augusto Céspedes, para los no bolivianos, tenían un periódico que se llamaba La Calle, y supuestamente eran pro-nazis, ¿no? Pero, ¿qué nos dice Carlos Montenegro sobre la misión Magruder? Dice, a investigar esta economía bárbara viene la Comisión Norteamericana. Es probablemente la primera vez que gentes incontroladas por los intereses de la minería grande curiosearán por todos los rincones del coto vedado que señala los dominios de nuestros magnates. De aquí el disgusto que su presencia despierta entre ellos. Bueno, entonces, básicamente, mi idea es ver, aparte si vemos lo que estaban planteando en esa época, es Arturo Escobar nos decía que Truman había descubierto el tercer mundo. Bueno, acá vemos que 6 años antes, durante la guerra, ya se hablaba del tercer mundo, ya se hablaba de la necesidad de favorecer a los países menos desarrollados con esas palabras, literalmente. Entonces, bueno, después lo verán en el artículo, creo que no fui muy claro, pero al menos espero haberles desatado la curiosidad al respecto. Gracias. Bueno, escuchamos ahora a Mercedes. Les aseguro que con la tiranía del tiempo estamos escuchando un tercio de cada uno de los trabajos, pero intentaremos en las preguntas reponer algunas cuestiones. Mercedes, por favor. Gracias. ¿Te paso? PowerPoint, pero no sé si aparezca. Sí. Y estamos todos así como ya cansados. Ahí está el control remoto, ¿no? ¿Lo tenés vos? El control remoto sí está apagado. ¿Cómo le llamamos, señor? ¿José? ¿José? Hay un PowerPoint, por favor. Bueno, voy a empezar así, en aras del tiempo y que estamos todos muy cansados. La ponencia mía en realidad se llama El Programa Indigenista Andino de la OIT y tratando de ver el tema de la protección social en el marco del Programa Indigenista Andino. Por más que hago tiempo, la cosa no aparece y entonces me lanzo a la piscina de memoria. Zambullite. Tal vez quisiera como relevar dos aspectos de una cantidad de cosas que tiene el escrito. Una tiene que ver cómo en la formulación y en la producción del Programa Indigenista Andino van a ir negociándose y circulando una cantidad de ideas. Una es la de protección social, que va a ser la que OIT va a liderar. Pero junto a eso, la OIT empieza subterfugiamente a introducir la idea de desarrollo. ¿Sí? Y por otro lado, están indigenistas latinoamericanos como parte también
del grupo que va a ir a formular el programa indigenista andino, que también es una misión que viene a Ecuador, Perú y Bolivia, y que está compuesta en su gran mayoría, y eso era también, quería mostrarle, por gente de formación más humanista que de las ciencias duras, y con personas que provienen más que nada de América Latina que del norte. Ahora, si uno escudriña quiénes son esas personas de América Latina, la gran mayoría sí han tenido contactos con el mundo académico del norte. Es decir, hay una, digamos, un entendimiento. Sin embargo, hay conceptos e ideas distintos. Y para estos indigenistas de América Latina, el concepto matriz es integración, que es un viejo concepto de las élites políticas de la región y que lo articulan como el campo de batalla. Es interesante porque hay, en una parte, es un documento de dos volúmenes, en una parte hay como los consensos entre todos los miembros y después en el segundo volumen hay los artículos que cada quien escribe y donde están las agendas particulares de cada quien. Y al final lo que uno va a ver es que se va a construir un discurso y una propuesta para el programa indigenista andino que es un paraguas flexible que va a permitir interpretarlo en cada nación de los Andes un poco distinto y con énfasis distinto, y para unos subrayar el tema del desarrollo, otros el de la protección social y otros el de la integración. O sea, es una ambigüedad que acomoda mucho y negocia muchas cosas. No, tal vez. Entonces, una parte importante de lo que quería compartir con ustedes es cómo navegan y cómo, no sé cómo se mueve esto, disculpa. O sea, cómo aquí está el origen de los miembros, de dónde son, la formación que tienen, pero quería ir a... Antes, porfa, un poco la... Ahí, no, antes, perdón, uy, pobre. Esto, el desplazamiento y la traducción de ideas, ¿no? O sea, y aquí aparece de repente, subrepticiamente, una idea, que es muy impresionante cómo se pone, que es la reposición del incario. Y esto viene de Europa, fundamentalmente de un funcionario de OIT, Reims, ¿sí? Y de Metro. ¿De Red Metro? Sí. Entonces, ¿qué es lo que da pie a esto? Da pie a pensar en los temas de comunalidad como legítimos aspectos de en el campo de la protección social y del desarrollo. Y la reposición del imperio incaico no está en que vamos a reponer a los incas y sus penachos, sino la grandeza que sí tuvieron. Y en esa grandeza están consideradas una serie de prácticas como son la reciprocidad, la comunalidad, etcétera, que pueden potenciar este programa. Ok, me voy a saltar un montón de cosas muy interesantes y me voy a ir a otro aspecto que quería como destacar y que creo que es importante. Este programa, mientras se está discutiendo, y la OIT está discutiendo, el trabajo de la mujer, este programa lo que hace es un proceso de domesticación de la mujer. Y lo que trata es de sacarlas del mercado de trabajo,
¿sí? Porque todas las mujeres campesinas eran trabajadoras, y ponerlas en el hogar. ¿Cómo hacen esto? Lo hacen a través de enseñarles nuevos alimentos, nueva nutrición, administrar los cuerpos, administrar la salud, administrar, en fin, sí, la salud, ¿verdad? La separación de espacios en el hogar, etcétera, etcétera. O sea, van a imaginar a unas mujeres que deben estar disponibles para la reproducción de qué, de una prole que sea lo suficientemente civilizada para tomar el desarrollo. Lo interesante de esto es que hay dos movimientos de crítica a este predicamento, y uno viene de indigenistas mujeres, y entonces toda la idea de la Marisol de la Cadena, que no hay indigenismo femenino, en fin, hay unas indigenistas mujeres que son además burócratas del programa, que critican esto y que plantean otro rol para las mujeres en los programas que ya estaba previsto, pero ellos lo magnifican, que es un rol de intermediación de las mujeres de los programas estatales. Entonces, se le va a entrenar a las mujeres para que puedan hacer ¿qué? Los servicios de protección social. Entonces, las mujeres tendrán que trabajar temas de educación, de salud, etcétera, etcétera. Y el segundo movimiento son las propias mujeres indígenas que no están dispuestas a domesticarse. En muchos casos, las casas que construyeron pasaron a ser pesebreras para los animales, en fin, y no están nunca dispuestas a domesticarse y mantienen los trabajos, en fin, y también van a asumir esta intermediación, lo cual va a abrir un campo a la resignificación de los programas de protección social, en donde la autonomía y la crítica a la biomedicina que está ahí detrás es muy importante. Entonces, mi pregunta es como la excepcionalidad de esta protección social que uno la puede trazar en la OIT. Y hay muchos aspectos que son excepcionales, o sea, el tripartitismo sería, no existe. Se asume que son las localidades las que tienen que administrar y crear la protección social. En fin, hay una cantidad de aspectos que no tienen nada que ver con los trabajadores, digamos, remunerados, por ponerle. Entonces, esto es un esfuerzo de generar condiciones de protección social para los trabajadores autoempleados, por ponerle un nombre de hoy día, ¿no? Entonces, sí, hay aspectos que son excepcionales. Por otro lado, es excepcional la temporalidad, porque este proceso de maternalización también pasó entre las mujeres trabajadoras de finales del siglo XIX, comienzos del XX en toda América Latina, pero eso no tocó a las mujeres indígenas y se va a ir a tocar mucho más tardíamente. Lo dejo hasta aquí para que se luzcan el resto de colegas. Muchas gracias. Deja. ¿Querés ponerte acá? No te das problema. Bueno, igual me has presentado inicialmente, así que... Gracias. Y además porque nos quedan 10 minutos de sala, literalmente. Yo no quería dejar de mencionar... 20. Tenemos algunas preguntas, vamos a poner. No quería dejar de mencionar, ya que estamos en Congreso de Trabajadores y que
Desgraciadamente, digamos, el conflicto actual de la ciencia argentina es lo que ha hecho que a muchos científicos se les despierte una conciencia de que son efectivamente trabajadores. La lucha que estamos llevando adelante por el presupuesto para el desarrollo científico, que va un poco de la mano de lo que decía. Un poco tarde se despierta, sí, pero bueno, ya venía Jóvenes Científicos Precarizados, hacía mucho tiempo que venía tratando de despertar esa conciencia, que tienen por ahí un poco que ver con esto de cómo creamos el pensamiento crítico y si efectivamente es una de las herramientas fundamentales para el trabajo del futuro. No estaríamos dando demasiado cuenta de ello, al menos las autoridades actuales del Ministerio de Ciencia y Técnica. Bueno, me toca un trabajo que es más bien difícil porque es la presentación del trabajo de otros y también un trabajo que es más bien, creo yo, a Laura y a mí al menos nos ha generado muchísima satisfacción, incluimos últimamente también a Norberto y a varios de los que participan de este congreso, que es la presentación de la red sobre los estudios de la OIT en América Latina y sobre la OIT y desde América Latina. Y por lo tanto es un trabajo que en realidad no da cuenta demasiado de algún tipo de avance, por más que lo hemos intentado, de tipo conceptual, sino más bien una presentación específica de lo que es el trabajo de la red, porque esta red, digamos, se nos ocurrió un poco como continuando con algunos trabajos, sobre todo con el libro de Herrera y Herrera de 2013, sobre la importancia de la temática, y realizamos en el 2015 un encuentro en la ciudad de La Plata, en la Universidad de La Plata, donde soy docente, que bueno, que incluyó la participación de Norberto, la participación de, no simplemente Norberto, sino de varios investigadores, Graciela Queirolo, Karina Ramaciotti, Patricio Herrera, Rosana Barragán, Luciana Sorsoli, Victoria Basualdo, Gabriel Escodeller, muchos de los que están participando en este espacio de aquí, creo yo tuvo una gran virtud, que fue lograr una verdadera comunidad, ¿sí?, colaborativa en cuanto a las formas para investigar un organismo que efectivamente presenta algunas virtudes propias, como, entre otras, la perdurabilidad de este organismo. Sí, cumple 100 años, pero además tiene una estabilidad bastante pronunciada, incluso en sus propios, bueno, iba a decir las burocracias, en el buen sentido, ¿sí? Pero bueno, es un organismo que ha tenido 10 directores, ¿sí?, en 100 años, y esa estabilidad para los historiadores también suele ser bastante atractiva. Este primer esfuerzo del 2015, ahora, en breve, va a ser materializado en un e-book, que es oportunamente también estará en la página de la OIT, y al menos del proyecto Centenario, en donde participamos la mayoría de los que habíamos dado cuenta en ese workshop sobre la OIT y América Latina. Tuvo también un encuentro muy importante en el LASA de Nueva York en el año 2016. Gracias, Laura. En donde sumamos a otros colegas, a Tomás Mayer, a Alexander Forters, a Hernán Cuevas, ¿sí? Y después en el Congreso de la Historia Latinoamericana, el Congreso Latinoamericano de Historia Económica, el CLADE, ¿sí?, en Sao Paulo, también en julio del 2016, que dio por resultado otra materialización bien académica, que son los vínculos para lograr un dossier sobre la OIT en el Anuario de Historia Argentina y Americana, que también estará disponible en breve. Sí. También, bueno, ya, desde ya invitarlos a los que queden y que todavía tengan un poco de ánimo en este día de hoy, si alguno quiere pensar para los temas sobre la OIT, al segundo encuentro que bien decía Norberto, se llevará a cabo en la ciudad de Niterói en noviembre de este año, ¿sí? Ahora bien, cuando pensamos en este tipo de construcción de una red de estudios sobre la OIT, pensamos en una trama común. Esa trama común era nuestra pertenencia latinoamericana, pero más que nada nos atrajo la diversidad de los temas, la diversidad de las metodologías para abordar un organismo de carácter universal o universalizante, que tiene una inserción territorial, a veces regional, a veces local y a veces nacional, que disputa con diferentes actores, que efectivamente, digamos, su tripartismo lo obliga a tener que negociar, ¿sí?, tanto con organizaciones sindicales como con organizaciones empresariales, con organismos estatales, ¿sí? Y por otro lado, en lo que refiere a los desafíos metodológicos que implicaba, ¿sí?, este tipo de proyecto, ¿sí?, de constitución de la red. ¿Por qué
la OIT y desde América y con América Latina? Bueno, en primer lugar por la intensidad del vínculo, ¿sí? Que es algo que nos, en este sentido creo que es un buen aporte, digamos, para la propia historia que se da la OIT de sí misma, porque los primeros procesos concretos de universalización de la OIT es por el impacto que tiene el organismo en América Latina, ¿sí? América Latina no simplemente se preocupa por enviar delegaciones a la primera convención en Washington en el 19, el país, Argentina, la envía completa, es decir, cumple con los requisitos de que sea un delegado obrero, un delegado por los empresarios y los delegados gubernamentales, sino también porque lo que sí hemos logrado ver en estos trabajos que venimos teniendo es que la OIT se refugia muchas veces en sus momentos de crisis en América Latina, ¿sí? El más importante tal vez sea el rápido abandono de Estados Unidos del proyecto de la OIT, ¿sí? En sus comienzos, que encuentra, sin embargo, les comentaba, este fuerte eco en América Latina, con una proyección que de Argentina, digamos, aquí las participaciones nacionales son, se van salteando, ¿sí? Primero es Argentina la que apuesta fuertemente a la OIT, después va a ser Chile, después van a ser las naciones andinas, ¿sí? Va cambiando según también las propias temáticas que aborda el organismo. Y que este fuerte vínculo, les decía, es el que le permite legitimarse como un actor universal, más allá de su carta de presentación, de que efectivamente sus normas son para ser de carácter universal, ¿sí? ¿Y por qué es de América Latina? Bueno, aquí una pequeña diferencia por ahí con lo que comentaba hoy Luciana más temprano sobre la cuestión de la excepcionalidad latinoamericana, que ha sido tratado por, bueno, Aya, Mariate, y sí, hay una larga tradición en esa excepcionalidad latinoamericana. Pero en el caso de América Latina y su vínculo con la OIT, había efectivamente una excepcionalidad. Lo que comentaba hoy Gerardina sobre el encuentro de los Estados miembros de la OIT en Santiago de Chile en el 36, ¿sí? Es una excepcionalidad, ¿sí? De hecho, constituyen uno de los primeros encuentros regionales, antecede por muchísimos años a los encuentros regionales de África y de Asia. Bueno, en el caso europeo habría que pensar si efectivamente Europa necesitaba un encuentro regional, ¿no? Porque sus delegados, aquellos que hemos revisado las actas de la OIT, en los primeros encuentros eran los delegados europeos los que prácticamente monopolizaban la palabra. Más allá de eso, o sea, esto al menos como para pensarlo, hoy también más temprano se habló de la provincialización de Europa, bueno, ahí tenemos una buena puerta de entrada. Pero además, en este primer encuentro, y aquí todos los méritos para Rosana Barragán, ella en su ponencia mencionaba la geografía diferencial de los derechos, ¿sí? Pensando en estas normas de carácter universal, ¿sí? Pero que sin embargo después había que aplicar a contextos específicos para los cuales tal vez no había sido creado, ¿sí? Y que también por ahí tiene algo que ver con algo de la ponencia de Mercedes del ventriloquismo, ¿era? ¿Sí? Sí, puede llegar a tener algunos vínculos ahí. Y por otro lado, en este juego de escalas, digamos, entre la cuestión universal, la cuestión regional, también podíamos percibir ciertas cuestiones que eran de un nacionalismo, a veces exacerbado en relación a las particularidades nacionales, ¿sí? Que, o sea, si bien muchas veces se reconocían como región, después aparecían cada tanto, el caso argentino es emblemático, no quiere ser reconocido, digamos, como, o sea, suponen que son un país desarrollado industrialmente y que por lo tanto muchas de las cuestiones, por ejemplo, en relación al trabajo indígena no se aplicarían, o en relación incluso al trabajo rural. Ahora bien, más allá de eso, digamos, y de esta cuestión puramente programática que veíamos en por qué explicar la OIT desde América Latina, estuvimos pensando algunos intentos de periodización. Unos intentos de periodización que, digamos, si América Latina corresponde a un espacio, la periodización también tiene un tiempo propio, que no está atada, digamos, a la historia que la OIT se da a sí misma en relación a su origen en el 19, la refundación con la declaración de Filadelfia en el 44, sino que tienen que ver con justamente estos vínculos de los latinoamericanos con la OIT. Un primer momento entre el 19 y el 25, que denominamos de expectativas, entre el 25 y el 36, los intentos institucionalizadores, sobre todo hay una difundida red de corresponsales que tienen vínculos académicos fundamentalmente con la OIT,
entre el 36 y mediados de los 50, principios de los 60, hay una agenda propia, ¿sí? Ahí tal vez tenga que ver un poco, digamos, el conflicto bélico que, digamos, en el que América Latina participa de forma excepcional, Brasil es el único, ¿sí?, por ahí un poco más involucrado, que se traduce en estas reuniones regionales periódicas. Y a partir de los 60, digamos, ahí ya con la formación de la oficina, ¿sí?, regional, ya hay una institucionalización mucho más fuerte de la OIT a través de su oficina del trabajo. Por último, para que vean que voy a respetar a rajatabla los tiempos, pensábamos en la agenda y en la agenda que teníamos en mente, en realidad surge de los trabajos que han venido conformando esta red, de los vínculos que, incluso me animo a decir los vínculos humanos que hemos logrado establecer con los miembros de la red, que tienen que ver con los procesos de vinculación específicas, ¿sí? Como, bueno, por ejemplo, el caso de Mercedes con el proyecto andino, ¿sí? Las asesorías de la OIT, que son muy importantes para la región. Nos interesa particularmente lo que ocurre con las delegaciones, ¿sí? Porque las delegaciones, digamos, una cosa son las delegaciones gubernamentales, en donde, digamos, hay más material para trabajar, y esto tiene que ver también con algo que comentábamos hoy con Gerardina en relación a los archivos. Tenemos un problema concreto, que es que los archivos para hacer la historia de la OIT desde América Latina están en Ginebra, ¿sí? Aquellas cartas o los intercambios epistolares entre los delegados y la OIT se encuentran en Ginebra. Y bueno, y nos importa específicamente las delegaciones obreras, es por ahí donde estamos prestando más atención, pero también las delegaciones empresariales, ¿sí? Porque van a tener, digamos, tejen vínculos por dentro de la OIT y por fuera de la OIT. El caso del caso 482 que se hace contra la Argentina en la última dictadura militar, que analiza Victoria Basualdo, da cuenta de cómo desde la OIT se tejen lazos de solidaridad, ¿sí?, sindical, para denunciar, ¿sí?, a la dictadura argentina. También lo que tiene que ver con una cronología dura, ¿sí?, de las oficinas de la OIT en América Latina. Y por último, algo que también trabaja un poco Gabriel Escodeller, que también trabajó Victoria Basualdo, que nos interesa a algunos también de los que estamos en la red, que son las experiencias sindicales supranacionales. Porque es muy importante el rol de la OIT, digamos, al promover continuamente el tripartismo, necesita ese interlocutor sindical. Entonces esto no simplemente se expresa en las convenciones específicas sobre la libertad sindical, sino que también va premoldeando de alguna forma a sus interlocutores locales, ¿sí?, y a los sindicalistas que erige específicamente. Bueno, simplemente eso, así les quito la ansiedad.